Continúan los señalamientos hacia el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, por presunto tráfico de influencias en su cargo. Según publicaciones en redes sociales, otorgó becas a gente allegada dentro de los programas de la presidencia. No se entregaron una sola beca a ningún familiar. No verán Mejía Haros a nivel nacional, estatal, municipal. Ese apellido no se va a volver a repetir, por ética, por congruencia. Nosotros estamos siempre convencidos del combate al nepotismo. Explicó que en las audiencias públicas se han atendido a cerca de 12.000 personas, por lo que puede que en estos trámites se encuentren las personas que refieren en redes sociales. Sin embargo, también explicó que hay un proceso meticuloso para conocer al solicitante y su contexto económico, por lo que negó que se trate de tráfico de influencias. Hemos estado trabajando de tiempo completo, con mucha honestidad. Lo único que ha hecho este ayuntamiento es trabajar, trabajar y trabajar de tiempo completo. Y si eso les molesta a algunos, pues que se vayan acostumbrando, porque este ayuntamiento no va a detenerse. Es un ayuntamiento con mucha transparencia y honestidad. Además, en el ámbito electoral, el edil fue cuestionado sobre sus intenciones para que su nombre ocupe un espacio en la boleta de las próximas elecciones. Y a pesar de que no confirmó su participación, tampoco negó sus intenciones. Yo quiero servir a la gente y en todo momento vamos a estar al frente de la responsabilidad que en su momento la propia ciudadanía determine. Es una de las problemáticas que se tiene actualmente, los adelantados, los propios autodedazos y las nuevas generaciones, como nosotros como jóvenes, no compartimos en esa forma hacer política. Se construye no destruyendo, se construye dialogando, haciendo equipo. Un proyecto no debe llevar un solo apellido, un proyecto debe llevar todos los apellidos de tu municipio, todos los apellidos de tu estado, otros tus apellidos de tu país, puesto que así es como se construye un verdadero cambio. Con imágenes de Ángel Lara, para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.